La Universidad Nacional de Río Negro comenzó su actividad académica en 2009 y es hoy un indiscutido polo educativo, cultural y tecnológico, inserto en el tejido social del extenso territorio de la provincia de Río Negro. Moviliza de manera dinámica la vida de la provincia,
brindando un impulso significativo al crecimiento regional, pretendiendo que sus alumnos, en un futuro cercano, conduzcan el destino de la economía, la sociedad y la cultura local y nacional. Con un sistema de gobierno universitario que integra a las organizaciones civiles e institucionales gubernamentales, a las deliberaciones de esta institución académica, ha consolidado el enfoque de universidad emprendedora, asociativa e innovadora con el que inició sus actividades. Se organiza por sedes, Atlántica, Andina, Alto Valle y Valle Medio, en las que se dictan carreras asociadas a las demandas y al carácter socioeconómico de cada región. Desde el comienzo de sus actividades, la institución, sus docentes, investigadores, alumnos y autoridades han recibido diversos reconocimientos internacionales, nacionales y regionales. El activo crecimiento y consolidación de la comunidad es el resultado de una gestión dinámica y una administración eficiente que apuntan a la construcción del conocimiento local, al diálogo con la sociedad civil y a la extensión de los saberes académicos al territorio. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este primer foro conversatorio Mujeres Rurales, enfoque desde la salud. Esta acción se enmarca en la actividad de un proyecto colaborativo entre diversas universidades de América Latina. En este caso, el programa de medicina de la Fundación Universitaria de San Martín de Colombia y la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina, han decidido convidarnos un poco con un enfoque a través de tres interrogantes que vamos a tener en estas horas que nos siguen. Para iniciar este evento, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Margarita Cárdenas Póveda, directora de investigación y extensión de la Fundación Universitaria de San Martín. Luego de ella, nos va a compartir unas palabras la doctora Lina María González Duque, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria de San Martín, y posteriormente el doctor Germán Guaresti, director de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Bienvenida, doctora Margarita. Muchísimas gracias. A ver, veamos si tenemos el micrófono activado. Sí, es un placer estar en este escenario en el que se lleva a cabo el primer foro sobre mujeres rurales con un enfoque desde la salud. Y sobre todo que lo hagamos en el marco de un macro proyecto de investigación que se denomina Mujeres Rurales y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en asocio precisamente con la Universidad Nacional de Río Negro, con quienes hemos venido adelantando la investigación, profesores de la Fundación Universitaria San Martín y de la Universidad Nacional de Río Negro. Expreso mi agradecimiento y felicito a los organizadores del evento, a la doctora Lina González, que es nuestra decana de la Facultad de Medicina de Sabaneta, y también al doctor Germán Guaresti, que es el director del programa de medicina de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Desde luego, una bienvenida fraternal, calurosa, a nuestros conferencistas de Argentina y a nuestros conferencistas nacionales colombianos. Efectivamente, todos sabemos, los que están aquí presentes, desde luego, son expertos en la temática, y quienes están asistiendo también como participantes al evento, pues tienen interés y conocimiento en el tema. Muy, muy importante para todos los países del mundo, pero yo creo que especialmente para los países latinoamericanos, investigar sobre nuestras mujeres, sobre los derechos de las mujeres rurales específicamente, y
propender, luchar desde la academia por que se tracen unas políticas públicas que efectivamente garanticen, materialicen los derechos de la mujer y en especial de las mujeres rurales frente a los objetivos de desarrollo sostenible, a esa agenda 2030. Entonces, sin más, les reitero que nos sentimos complacidos, agradecidos por tener este espacio en el que compartiremos conocimientos. Esto tan solo es el punto de inicio, es el comienzo, porque esperamos tener muchos más encuentros de esta naturaleza y desde luego resultados de investigación que sean publicables y ojalá puestos en marcha. Un abrazo para todos y muchos éxitos. Muchas gracias, doctora Margarita. Un saludo muy corto y muy especial para todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad Nacional de Río Negro, también a nuestros ponentes externos y un saludo muy especial para toda la comunidad. Realmente este es un tema que yo me animé que nosotros empezáramos a trabajar porque me parece que la mujer rural, pues hablando de la equidad y todo lo que viene con esta nueva agenda, pues tenemos que ponerle el ojo. Ahora decíamos, hablando con los conferencistas, que qué interesante trabajar en este tema específicamente las mujeres rurales, por los ODS y específicamente este equipo está concentrado en trabajar el ODS número 3. Cuando nosotros y yo como mujer pienso que definitivamente ha habido mucha discriminación con la mujer rural y siento una responsabilidad muy grande con el equipo, con nuestros estudiantes, de que por lo menos empecemos esa mirada, porque con este inicio es que después se pueden también crear diferentes políticas para que podamos apoyar más a estas mujeres. Cuando nosotros educamos a una mujer, es un hogar menos que tenemos con menos pobreza, porque una mujer tiene mucha capacidad de decisión en un hogar, una mujer es la que merca, qué merca, cómo es esa nutrición. Una mujer rural le tocan muchas actividades diferentes, igual que una mujer en la ciudad, solo que lo que está muy interesante es que siempre hacemos una mirada muy fuerte a las mujeres en las áreas urbanas y precisamente lo que queremos enfocarnos es dar una mirada en especial a las mujeres rurales. Ahí tenemos una responsabilidad muy grande, tenemos que hacer esta revisión que estamos haciendo estas mujeres para después proponer muchos cambios desde la educación, porque solamente con educación es que vamos a poder transformar y a través de la mujer pues vamos a llegar a esos esposos, a esos hombres también que son tan importantes para la sociedad y a esos niños. Entonces trabajar con la mujer es trabajar, yo diría, como con el corazón en la familia, el corazón de la familia, pero trabajar con esa mujer no solamente para impactar mujeres, sino que insisto, para trabajar en familias, porque nosotros tenemos que preocuparnos mucho y volver a lo básico, la unidad básica y fundamental de una sociedad es la familia, y la mujer tiene un papel muy importante y muy especial. Entonces me siento muy agradecida con cada uno de ustedes, gracias a cada uno de los ponentes, gracias a la doctora Margarita por ese apoyo que nos da desde la vicerrectoría, gracias a la universidad y gracias a cada uno de los que está aquí por poner su corazón para que vamos con este proyecto adelante, que está empezando, pero vamos a tener muchos resultados y el próximo año ya tendremos la oportunidad de hacer un simposio, congreso, estaremos trabajando en eso. Muchas gracias y bienvenido a todos. Cedo entonces el turno al doctor Germán Guaresti. Muy buenos días para todos y para todas. Realmente es una alegría poder compartir este espacio desde la Universidad Nacional de Río Negro, desde la sede andina y desde la carrera de medicina. Estamos muy, muy orgullosos y muy alegres de poder compartir este espacio de trabajo con la Fundación San Martín de Colombia, que en este tiempo fue muy enriquecedora y aprovecho para agradecer la generosidad de quienes conducen la fundación y están y forman parte del intercambio que tienen con la Universidad Nacional de Río Negro. Asimismo, quiero darles la bienvenida a quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube y a quienes nos acompañan como expositor y expositoras para este primer foro vinculado
a mujeres rurales. Como saben y como estuvo en el video institucional, nuestra universidad es muy joven y de todos modos es una universidad pionera en distintas políticas, fundamentalmente en políticas de acción afirmativa, y también contarles que nuestra carrera de medicina es pionera en este sentido, con políticas de acción afirmativa y cupos protegidos para personas provenientes de áreas rurales, en este marco de lo que hablaba la doctora Lina González hace unos segundos, de cómo poder darle ese valor, ese lugar de liderazgo para el cambio que necesitan nuestros países y nuestra patria grande, nuestra América Latina, de la mano de las mujeres. Así que un cordial saludo desde aquí y colmado nuevamente de agradecimiento. Muchas gracias, doctores Margarita, Lina María y Germán. A continuación, vamos a seguir entonces con la dinámica de este foro, que les comparto cómo va a ser. Está organizado en tres momentos. En principio, va a haber un interrogante que es sobre las políticas a nivel de la salud rural y cómo se han implementado en la región. En un segundo momento, una segunda pregunta va a tener que ver con la experiencia de articulación en territorio, tanto desde la academia como desde el sistema de salud y desde la sociedad civil. Por último, vamos a tomarnos un tiempo para compartir desafíos, retos y oportunidades. Cada expositor tendrá 10 minutos para compartir su ponencia, y ahí los voy a ir presentando. Para la primer pregunta, vamos a contar con la participación del doctor Edgar Gallo. El doctor Edgar Gallo es médico especialista en servicios de salud y magíster en sostenibilidad, dedicado por 20 años a la gestión de los servicios de salud, los modelos productivos y el desarrollo sostenible de las organizaciones sanitarias. Actualmente es consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Ha participado como consultor a la Unidad de Servicios de Salud y Acceso, consultor para la gestión productiva de servicios de salud, experto en la valoración de condiciones esenciales para servicios de salud y la estrategia RIS, y ha brindado soporte como experto para la mesa de la herramienta PERC-BCER-RIS, entre otras actividades como consultor experto. El doctor Gallo también ha participado como asesor en otras unidades técnicas internacionales, como el caso de OPAS Brasil, desarrollando modelos de costos y valoración de condiciones esenciales para los servicios de salud. Además, el doctor Gallo ha tenido una amplia experiencia en gerencia y administración comercial de hospitales y clínicas públicas y privadas, entre ellas la Clínica Universitaria Bolivariana, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Cooperativa de Hospitales Antioquia, entre otros. Bienvenido, doctor Gallo. Gracias, esperaba que fuera más resumido, ya se gastó mis 10 minutos ahí, pero muchísimas gracias por invitarme, es un honor estar aquí con ustedes, gracias a la Universidad San Martín, gracias a la Universidad de Río Negro. Permítame compartir mi pantalla, me dicen si la están viendo. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, lo estamos viendo. Muy bien, perfecto. Presentar en 10 minutos la dinámica de las políticas en salud en la región y específicamente a nivel rural puede ser muy corto. Y quiero que mi mensaje sea en las políticas de salud. Me voy a orientar precisamente ahí, porque ese es el tiempo suficiente que voy a tener para poderles dar ese marco de referencia. Miren, si yo quisiera resumir en una sola frase, esta frase de la Organización Panamericana de la Salud que dice no dejar a nadie atrás, ese es el objetivo de cualquier política de salud en cualquier país de nuestra región, sea urbano, sea rural. Es la inclusión y la garantía del derecho a la salud. Y esta motivación, este slide lo coloqué esta mañana porque ayer estaba en un congreso internacional. Entonces, precisamente esta motivación es lo que nos definiría cuál es el papel fundamental de esos líderes
y de esas personas que trabajan en salud. Y en este caso podríamos enfocar el papel de la mujer en esos sistemas y en esos modelos de salud y en esas políticas, tanto como sujeto de intervención y prioridad dentro de la atención en salud y dentro del modelo, como partícipe desarrolladora de ese sistema y de ese modelo de salud. Lo que nos dice aquí es que las fuerzas laborales, eso implica que las personas que están trabajando en salud son fundamentales para lograr sistemas de salud sostenibles, pero no están definidos por el perfil. No estamos diciendo que si es una médica, que si es una médica especialista, que si es una pediatra, y eso depende del resultado a nivel de las comunidades. No, estamos diciendo que independiente del perfil, sea un profesional de medicina, de enfermería o una técnica en salud, es el desarrollo de sus competencias y habilidades lo que va a significar la diferencia en los resultados en salud. Y al final, entonces, eso es lo que va a ser relevante en las comunidades rurales, en donde el empoderamiento de esas gestoras de salud pueden jugar un papel fundamental sin importar el perfil. Y ahora lo hablábamos, la diversidad de nuestras necesidades y de nuestras regiones implicaría que no podemos desarrollar un estándar único de una política rural en salud y que todas se tienen que adaptar a esas condiciones. No podemos partir de otro marco de referencia que no sean los objetivos de desarrollo sostenibles. Y este tema es tan complejo, si ahora escucharon, yo decidí hacer una maestría en sostenibilidad precisamente para entender la complejidad del desarrollo sostenible en los sistemas y servicios de salud. Y para resumirles grandemente lo que significa desarrollo sostenible, y espero que no se les olvide de aquí en adelante, cuando decimos que es sostenible, nos estamos colocando unas grandes responsabilidades, porque la intencionalidad del desarrollo sostenible es impactos sociales, impactos ambientales, impactos económicos. La doctora Lina nos decía que estamos en la responsabilidad del objetivo número 3, que es salud y bienestar, pero verdaderamente el sector salud y los servicios de salud tienen que ver con muchísimos otros de los elementos que están ahí. Uno es nuestra responsabilidad directa, pero tenemos que ver con otros. Y miren que ahí el 5 y el 10 en la igualdad de género y diversidad sería otro elemento de marco de ese empoderamiento de la mujer rural y sus posibilidades de interactuar. La Organización Panamericana de la Salud, en donde todos los ministros y ministras de salud hacen parte del Consejo Directivo, en el año 2017 tomaron una decisión y crearon algo que se llama la Agenda de Salud Sostenible. Es el compromiso de todos esos ministros y ministras de salud, para lograr el avanzar en la consecución de los ODS, que se nos está acabando el tiempo, ya en un mes vamos a estar en el 2023, nos quedarían 7 años para lograr esos objetivos, y generan la Agenda de Salud Sostenible, con unos principios muy específicos. Esos principios son el derecho a la salud, la solidaridad, la equidad, la universalidad y la inclusión social. Entonces, esos son los objetivos de ese enfoque y de ese trabajo que tendrían que tener las políticas rurales en salud, rurales, urbanas, pero el tema es rurales, entonces le voy a hacer esa acotación, en donde podamos lograr que esos sistemas de salud sean resilientes, que tengan la capacidad de adaptarse y que sean de calidad. Después de la Agenda de Salud Sostenible, se desarrollan muchas estrategias a nivel de la organización que marcan cómo debería ser la ruta y esa consecución de objetivos de esa Agenda de Salud Sostenible. Una de esas, que es un marco de referencia extremadamente importante porque tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud, es la Estrategia de Salud Universal. Y esa Estrategia de Salud Universal, que tiene 4 elementos trazadores y pretende lograr cobertura de salud y acceso a la salud a través de un modelo basado en redes integradas, centrado en las personas y comunidades, y ahí es donde se enfoca la capacidad de la intervención rural, es porque se adapta a esas condiciones y a esos determinantes sociales en salud. Y es brindar cuidados integrados, miren las responsabilidades, integrados, integrales y de gran calidad. Al final, para poder lograr eso, la oferta de servicios de salud tiene que estar basada en esos determinantes sociales de la salud. De otra forma, no lograría los impactos que son esperados. Los servicios tienen que ser integrales, oportunos, de calidad. Y desde el punto de responsabilidad del ejercicio como tal, tienen que ser eficientes, equitativos y sostenibles. En este slide podríamos definir y podríamos resumir las políticas. Antes de pandemia, estábamos con Alma Data Astana en el año 2018, después llegó la pandemia. Alma Data Astana lo que hace es APS como la estrategia fundamental, atención primaria en salud. Acotación rápida, APS, atención primaria en salud, es una estrategia que permea
todo el sistema y el modelo de salud de un país. El primer nivel de atención es una oferta de servicios, para que lo diferenciemos. Entonces, APS, Alma Data dice, oiga, ya lo habíamos definido 40 años atrás, APS, la atención primaria en salud, es la estrategia que permite lograr esa garantía del derecho y que podamos avanzar en esa consecución de esos objetivos. Nos dice, los servicios de salud tienen que ser de gran calidad, seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles, asequibles. Y miren esta parte que me encanta. Prestados con compasión, respeto y dignidad. Profesionales de la salud, bien formados, competentes, motivados y comprometidos. Listo. El resumen. ¿Cómo debería ser una política rural? Ahí tienen el resumen. Ese párrafo de Alma Data nos permite ubicar eso. Y después hay un compromiso de los gobiernos, entonces ya no solamente tenemos la agenda de salud sostenible, sino que también tenemos el compromiso de Alma Data Astana, donde dicen, listo, nos comprometemos a que la salud sea accesible, equitativa, segura, de alta calidad, integral, eficiente, aceptable, servicios integrados, continuos, con un modelo centrado en las personas que puedan ser resilientes y que los sistemas de salud permitan adaptarse a las condiciones específicas definidas por los determinantes sociales de salud. Viene la Organización Mundial de la Salud y dice, sí señores, trabajémosle a esa APS. Y el primer nivel de atención, que es la estructura y la oferta, recuerden, es fundamental para lograr las diferencias. Yo no utilizo el concepto de puerta de entrada, yo prefiero el de primer contacto. Y ese primer nivel de atención tiene una amplia importancia y esencial a nivel de los espacios rurales, porque se tiene que adaptar. Entonces dice, venga, y no solamente el primer nivel de atención tiene que hablar de salud, tiene que hablar de salud y bienestar. No estamos para atender enfermedades, estamos para cuidar a las personas y lograr que alcancen un nivel de bienestar. Y dentro de esos 14 elementos de trabajo, les coloqué un énfasis en el 4 y en el 5 y en el 6. Me encanta, me suena muy bonito en inglés el engagement, pero es el empoderamiento de las comunidades y de los grupos de interés, y ahí está la participación efectiva y esencial de la mujer, que ahora estaban en la introducción hablando de lo que importa esa mujer a nivel de esas comunidades y esas sociedades, según un modelo de cuidado centrado en las personas, el individuo y la comunidad, y el tercero es el cuidador primario en salud. Cuando hablo de cuidador primario en salud, no estoy hablando de médicos y enfermeras. Recuerden que quedaron de avisarme si me estoy pasando el tiempo porque me emociono. Entonces me enfoco en ese primer nivel de atención, que es el que va a tener ese ejercicio centrado en esos espacios rurales. Y los equipos de atención en salud, los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, van a ser los que van a hacer realidad toda esa estructura y esa propuesta de trabajo de los modelos de salud y los sistemas de salud con las condiciones y características propias de los países. Y si bien hay algunas condiciones que nos hablan de las diferencias de las capacidades de los países, y recuerden que les decía, no importa que sea una médica, una pediatra, una obstetra, lo que importa es el desarrollo de las competencias y habilidades que necesitan esas comunidades para resolver sus problemas de salud de las personas que tengamos en esos equipos de salud. Entonces aquí les mostraba cuál puede ser una composición de esos equipos que son distintos en nuestros países. Pero es entonces en el cuidador primario en donde radica la diferencia de poder lograr impactos positivos y resultados en salud. Y esas cuidadoras, puede ser un estudiante de medicina, una técnica en salud, una promotora social, una médica, una enfermera, una especialista, que van a definir esas competencias y habilidades, tienen estas responsabilidades. Brindar una atención integral, continua y compasiva. Alma Data nos lo dijo muy clarito. No pueden trabajar de maneras aisladas. Las comunidades no trabajan de maneras aisladas. Esto se logra en el centro de un equipo de salud y en una red integrada de servicios de salud que define cuáles son esas necesidades e interviene en una oferta de servicios para poder resolver esas necesidades a partir de los determinantes sociales de salud. Y deben de trabajar con los individuos y las familias para que se construyan abordajes comunes. Esto no llega desde afuera, esto llega desde las propias comunidades, donde a partir de esas necesidades se priorizan y se definen cuáles son las mejores acciones posibles, y los modelos y sistemas de salud entran a aportar con esos equipos de salud y esas capacidades propias y esas políticas para garantizar el acceso a la salud. En un tiempo tan corto, espero que los mensajes sean muy claros. Estamos de acuerdo que es el cuidador primario, empoderar a esa mujer en esas comunidades
para que tengan los elementos y condiciones necesarias para que puedan intervenir esos determinantes y trabajar conjuntamente con las comunidades y los individuos. En tan poco tiempo, eso era lo que les quería decir. Muchísimas gracias y muy amables por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Edgar Gallo. La verdad que ha cumplido al pie de la letra con el tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. A continuación, y para seguir con este interrogante que tiene que ver con las políticas a nivel de salud rural que se han implementado en la región, nos vamos a poder escuchar a la doctora Verónica de Cristófaro, que es doctora en medicina por la Universidad de La Plata, es especialista en otorrinolaringología, diplomada en redes de salud en la Universidad Arturo Jaureche y posgrado en gestión de salud administración hospitalaria en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue presidenta del Consejo de Administración del Hospital SAMIC del Calafate desde el año 2020 y autora y referente del Programa Provincial de Redes de Salud de Santa Cruz, Ministerio de Salud y Ambiente. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, cargo que ocupa desde abril del 2021. Muy bienvenida, doctora Verónica. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. La verdad que a las personas nos movilizan sentimientos. Hay dos sentimientos que me movilizan en este foro. El primero es la alegría de poder circular la palabra, de poder construir colectivamente con la patria grande. Y el segundo es la esperanza de que al circular la palabra podamos adecuar las políticas públicas al territorio, específicamente a esta mirada donde estamos poniendo la lupa, que son las mujeres rurales. Y la palabra de sostenibilidad, y un poco escuchar lo que decían los compañeros que nos dieron las bienvenidas, y que decía particularmente que es hasta estratégico poder mirar a la mujer rural como copartícipe de la construcción de la salud en esos hogares que están desperdigonados en todo el territorio federal. Como decía Isabela, yo soy santacruceña y estoy desarrollando ahora una tarea en uno de los espacios de la orgánica del Ministerio que resulta más atractivo, que es la articulación federal. Ustedes saben que la República Argentina, de norte a sur, tiene en su territorio casi 6.000 kilómetros y a lo ancho de 2.000 a 3.000 en algunos lugares. Y la población de Argentina se encuentra desperdigonada en estas 24 jurisdicciones, y ahí es donde yo quiero hablar con ustedes sobre una política pública específica, que es una política que nació en la República Argentina después de una gran crisis que tuvo el país en el 2001, que hizo que en ese momento el presidente Néstor Carlos Kirchner, a través de su ministro de Salud, que fue Ginés, pudo pensar una política pública para una situación política que vivía el país. En el 2001, si me permiten, voy a hacer un recorrido sobre esta política pública que se llama SUMAR, que depende dentro de la orgánica de la Subsecretaría de Articulación Federal. El SUMAR está pensado para una situación específica del país y ya lleva muchísimo tiempo de vigencia en territorio. En el 2001 nuestro país se encontró con una situación de desocupación muy grande. Muchas personas, argentinos y argentinas en el territorio federal, perdieron su cobertura de salud y se volcaron al sistema público. Ahí se crea una situación de tensión donde era necesario, imperioso e imprescindible garantizar el acceso de salud de todos esos argentinos con calidad y equidad en todo el territorio federal. Así nace en ese momento, en el 2004, el Plan Nacer. ¿Por qué? Porque estuvo pensado para mejorar los indicadores de mortalidad que se habían visto atravesados en todo nuestro territorio. Ustedes piensen que en esta extensión que tenemos en el territorio federal, en la zona norte, es tal vez donde los índices de mortalidad fueron más intensos. Se pensó originariamente para ese lugar, se pensó poniendo la lupa en las mujeres embarazadas y en los niños menores de 6 años.
y como sucede habitualmente, las políticas públicas maduran. Al madurar las políticas públicas, vamos aumentando la mirada de la lupa en otra parte de la población. Y es así como en el 2007, no solo se circunscribió al norte de nuestro país, donde los indicadores eran más crueles, sino que se extendió a todo el territorio federal en el 2007, mirando siempre este binomio de la mujer embarazada y los niños menores de 6 años. Maduramos como sistema y en el 2010 se incorporó dentro de lo que era el plan Nacer las cardiopatías congénitas, para dar respuesta inmediata a ese grupo de niños que había que abrazar de otra manera. En el 2012 cambia de nombre, el programa Nacer se empieza a llamar Programa Sumar. Básicamente este programa trataba de estar cerca de los lugares donde se daban respuestas de salud, porque había una devolución del trabajo, de la gestión de nuestros compañeros en las diferentes locaciones sanitarias, y volvía recurso a cada una de esas provincias y era distribuido a estas locaciones de primer nivel para generar mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de acceso. Ese es tal vez la trama íntima que tiene el programa Nacer Sumar. Como les decía, en el 2012 cambia el nombre, en el 2015 se amplía la cobertura a los menores de 64 años y ya en el 2020 se agarra la población total. Este programa abraza a las personas que tienen cobertura pública exclusiva. Y ahora, ¿cómo esto se asocia a lo que es la salud rural? Dentro de las locaciones que tiene el sistema Sumar, que son más de 9.400 en todo el territorio federal, el 19% de esas locaciones son rurales, definiendo como locaciones rurales aquella locación sanitaria que se encuentra en una población que es inferior a 2.000 habitantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros desde el territorio podemos generar de alguna manera una mayor accesibilidad con equidad y una mayor calidad de las prestaciones? Estamos hablando de cerca de 700 prestaciones que da este programa en todo el territorio. ¿Cómo lo hace? Lo hace incentivando a los equipos de salud con un pago doble cuando se asiste, cuando se acompaña, cuando se mira y se monitorea la salud de las personas que viven cerca de estos centros rurales. Esa es la política pública que también le da permiso a otras políticas públicas que tiene Argentina en estos territorios rurales. Por ejemplo, otra de las políticas es remediar, que es la presencia de un botiquín con acceso a las personas de manera gratuita. De esta manera Argentina trata de estar cerca de las poblaciones rurales, de ese 19% de locaciones sanitarias que se encuentran emplazadas en poblaciones rurales. Y si seguimos haciendo zoom, vamos a ver entonces la mujer rural. Como mejor que decir es hacer, en un ratito les voy a mostrar dos videos que muestran cómo esto se replica en dos provincias de nuestro territorio. Una provincia que es La Pampa, que queda en el medio de nuestro país, donde hay una inserción de la población rural muy aislada, uno de otro, donde también viven argentinos y argentinas, y otro del norte de nuestro país. Lo que resulta también interesante del programa Sumar es que el programa Sumar gestiona datos sanitarios, porque cuando las provincias nos entregan a nosotros los datos sanitarios, el gobierno nacional entrega recursos para fortalecer el sistema de salud. Es entonces la construcción del dato sanitario lo que permite que no solo el Ministerio de Salud de la Nación, sino otros ministerios construyan políticas públicas con esos datos. Si no, simplemente estaríamos haciendo una improvisación o una intuición de las políticas públicas si no nos basáramos en estos datos. Entonces, para terminar y poder mostrarle estos videos donde habla la gente, a donde le llegan las políticas públicas, quiero rescatar un concepto, que es que la ternura debe ser un posicionamiento político para estar cerca
resulta estratégico mirar a la mujer rural como aliada para la construcción de la salud de las familias que viven en estos lugares. Así que comparto con ustedes, les agradezco muchísimo la solidaridad intelectual, la capacidad de poder generar construcciones colectivas y la circulación de la palabra. Compartimos un ratito, Isa, esos dos videos. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias. Isabel, para realizar el control prenatal de las gestantes de la localidad y también realizar algunas consultas. Una de las inequidades que tiene es el estado de un centro de salud más complejo, con 30 kilómetros de espalda y camino pedregoso y arenoso. No tenga que trasladarse. Acá hay un porcentaje muy grande de la población que no tiene obra social, entonces a través del plan Sumar nosotros podemos darle atención a aquellas personas que no cuentan con esa cobertura social. Los primeros meses que yo viajé a esta población, las pacientes gestantes no tenían controles. A mí me beneficia bastante que puedan venir los médicos hasta acá, ya que yo tengo un embarazo de alto riesgo. No puedo estar viajando siempre. Nos sirven mucho los médicos que se acerquen a nuestra posta, a atender a los pacientes. Que venga la obstetra, la psicóloga para acá, nos ayuda muchísimo. Las pacientes también, con los controles, con los laboratorios que solicitan. El trabajo acá, la verdad que me gusta mucho. La gente es muy solidaria. Nunca faltan a los pacientes que piden las consultas. No son nuestro pueblo de la mar. Veo que son mujeres muy, muy trabajadoras. Y si dice, que ellos vengan acá es algo muy. Nosotros que vivimos acá, que tenemos un especialista acá es algo genial. Saúl, él entró con una crisis respiratoria muy severa, con una saturación de 76%. Inmediatamente se realizan los controles de signos vitales. Me comunico con el doctor Guaymás Gonzalo en ese momento de guardia. Nosotros solamente tenemos luz y telefonía celular acá en el pueblo. Los 7 centros asistenciales que tenemos, que el más lejos está a 3 horas y media de ambulancia, no tienen luz más que a través de paneles solares. Entonces, a través del plan Sumar, nosotros hemos podido comprar el equipamiento necesario para poner internet por microondas y después se instaló el internet satelital. Eso ha venido a ser una solución extraordinaria. Permitió la comunicación, el traslado, que en un momento de emergencia, si bien el doctor no estaba con nosotros, pero estaba por una videollamada, nos decía qué es lo que teníamos que hacer. Una vez que llega a Seclantas, hemos podido sostenerlo un poquito más con oxígeno y hemos salido con mucha urgencia también en el traslado en una ambulancia hacia Salta. El problema lo tenemos nosotros a 7 kilómetros de acá, que el niño es el primer paro respiratorio del que podemos recuperarlo. Lo hemos sostenido hasta las 5 o 6 de la tarde que pudo llegar el avión sanitario. El niño fue trasladado ya en un coma inducido, intubado, al Hospital Materno Infantil de Salta. Todo esto, mientras ocurría, era por videollamada todo el tiempo. Fue 11 días en terapia. Después que tuvo la suerte de la doctora donde la atendió, me hizo un videollamada donde yo lo puse a ver ahí. Y la doctora me dice, mamá, ponete fuerte, Saúl te necesita. Cuando ella me hizo el videollamada, él estaba lleno de escala. Y yo le hablé, era como que se movió. El jueves me dice la doctora, date un tiempito, vuelve a la misma hora, te voy a hacer el videollamada. Y entonces dice, Saúl se está por despertar, está como si fuera como, está soñando. El niñito ahora caminando y con nosotros y bien, porque si no el pronóstico era malísimo. No hubiera llegado en ambulancia, nos hubiéramos quedado sin oxígeno probablemente 50, 60 kilómetros antes de llegar a Salta.
la telemedicina acá vino primero a salvar la vida de este niño y a darnos una alegría tremenda, pero segundo, a dar tranquilidad a toda la población del área y a nosotros. Muchas, pero muchas gracias, doctora Verónica, y trayendo a la ternura, ¿no? Como un eje también de su presentación, hablando de las políticas, y como decía don Ernesto Che Guevara, hay que endurecerse sin perder la ternura. Creo que con estos videos nos muestra y nos llega a cada una de las personas que estamos mirando. Bueno, vamos a pasar a segunda pregunta del foro que va a guiar las próximas intervenciones. La pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia de articulación con la mujer rural y la política? Y en principio, esta pregunta va a ser respondida desde el lugar, desde un sector que es el sector de la academia. Nuestra primera ponente va a ser la doctora Natalia Artola. Ella va a hablar de la visión de la medicina en la ruralidad. La doctora Natalia Artola es médica generalista desde el 2016, realizó la residencia de medicina general en el Hospital Zonal de Bariloche del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, es médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerce como jefa de trabajos prácticos en el área cuerpo y proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente también es médica generalista en el Hospital Zonal de Bariloche y ha participado como jefa de residentes de su residencia y también ha sido médica generalista en un hospital rural en la localidad de Comayo. Es muy buena docente, puedo decirlo, doy fe de esto, porque está en una de las áreas que yo coordino. Bienvenida, Natalia. Bueno, muchas gracias, Isa, por tus palabras, por la presentación, y bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla para brevemente acompañar esta charla de una presentación. Acá estamos. Ustedes me dirán si se ve bien. Se ve, bueno, Natalia. Bien. La invitación fue para hablar esto de la visión de la medicina en la ruralidad y cómo llevar la experiencia de trabajo del área rural a la formación de grado. La primera pregunta que, digamos, que se me generó en esta charla fue, bueno, ¿en qué momento de mi formación tuve contacto con la medicina rural? Como decía Isabela, yo me formé en la Universidad de La Plata y la verdad es que casi mi contacto con la medicina rural fue azaroso y al final de la carrera. En el último año, por una materia optativa, tuve la posibilidad de hacer una rotación en el área rural, en la provincia de Río Negro, y esto fue desencadenando distintas elecciones que me llevaron a elegir una especialidad como médica general con orientación rural en la residencia y posteriormente a trabajar como médica rural en la localidad de Comayo, en la provincia de Río Negro. Entonces, con esto me pareció interesante cómo, con esta mirada puesta desde la formación de grado, uno puede tener la medicina rural como una especialidad a considerar. Y esto, actualmente en la carrera de medicina en la Universidad de Río Negro, nosotros en contrapartida no lo estamos proponiendo desde el último año, sino desde el principio de la carrera. Nosotros trabajamos pensando en escenarios de atención de la zona rural desde el primer año, lo cual me parece una oportunidad enorme. Bueno, solamente para ponerlos como en contexto, veía el video que presentaron recién, cómo es la distribución de los hospitales rurales en nuestra provincia y cómo es el sistema de referencia a hospitales de mayor complejidad. Y cómo distintos factores geográficos de distancia van a tener impacto a la hora de tomar decisiones en salud. Esta es la provincia de Río Negro, nosotros estamos en Bariloche, la provincia está dividida en zonas sanitarias que responden a los colores, y dentro de cada zona sanitaria hay un hospital, que es el hospital de cabecera. En el caso, nosotros estamos en el área violeta, que es la zona andina, es el hospital de Bariloche, que tiene hospitales más pequeños de distintas localidades,
como hospitales que se referencian a él. Estos hospitales tienen salas de baja complejidad y derivan los pacientes, en el caso de que lo requieran, hacia Bariloche. Bueno, vemos en las distintas áreas, zonas sanitarias, también están los diferentes hospitales de cabecera. Bueno, esta es una foto de Comayo, que es la localidad donde me tocó trabajar. Es una localidad de aproximadamente 2.000 habitantes. Es un área bien típica de estepa, con un territorio muy amplio, con caminos que en la mayoría son de tierra, y que la distancia entre Comayo y el hospital cabecera, que es el hospital de Bariloche, es de 100 kilómetros. Este sería, bueno, una foto del hospital y digamos, del área rural, pero a su vez estos hospitales, como digamos, pasa en todo el territorio, reciben referencias y se encargan de la gestión y de la atención de postas sanitarias que están a su vez más alejadas. En el caso del hospital de Comayo, esta es una de las postas sanitarias, que es Anecón Grande, donde vemos que son postas sanitarias de menor complejidad, donde la distancia, por ejemplo, entre Anecón Grande y Comayo son 90 kilómetros, entonces nosotros pensamos que un paciente que requiere ser derivado desde este puesto sanitario hasta el hospital de cabecera de la zona sanitaria tiene 190 kilómetros. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, a la hora de pensar en los estudiantes, en cómo abordamos las distintas situaciones de salud, tener considerar estas distancias y estos desafíos en la accesibilidad son interesantes a la hora de plantear distintas posibilidades de resolución. Esta foto particular de la sala me pareció muy, muy linda porque, digamos, se ve con las herramientas que uno trabaja, ¿no? Una camilla, una balanza, una cartilla de Snellen que está hecha de manera casera. Y bueno, digamos, ¿con qué herramientas nos valemos para poder atender a nuestra población en este lugar? Otro, digamos, desafío interesante es el tema de las comunicaciones, de la mano con lo que veíamos en este video. Hasta hace poco la comunicación era por radio, las postas sanitarias están manejadas y están atendidas por agentes sanitarios que son referentes de la comunidad, y en general una vez al mes se hace atención médica. Entonces, las consultas se manejan por radio o, en el caso de que haya internet, que en algunas postas hay, por videollamadas o llamadas utilizando Wi-Fi. Bueno, acá hay otra foto de lo que es el área rural, de la actividad principal, que es la ganadería, la cría de ovejas, la cría de cabras, ¿sí? Y bueno, y de los caminos, ¿no? La inmensidad de la estepa y la distancia y las dificultades pensadas en la accesibilidad. Bueno, la segunda pregunta que, digamos, se plantea en esto, en cómo llevar esta mirada y la experiencia de trabajo en la zona rural a la formación de médicos, es, bueno, ¿es distinta la atención en el área rural que en una ciudad? ¿Qué factores tengo que tener en cuenta para poder adaptarme a trabajar en un lugar donde quizás no cuento con todos los recursos y donde quizás sí tengo otros beneficios o otras oportunidades? Entonces, para poder ejemplificar esto, tomé un concepto que usamos en la formación, que es el concepto de Emerson Mery, este médico brasilero, que propone que en la interacción de un médico y un usuario se ponen en juego tres maletines con diferentes herramientas para poder llevar a cabo este encuentro. Por un lado está el maletín de las manos, donde están las tecnologías duras, ¿no? Los instrumentos que utilizamos, un estetoscopio, un endoscopio, un ecógrafo. Por otro lado, el maletín de la mente, donde está principalmente el conocimiento y el saber desde lo clínico, lo epidemiológico, y que es también el, digamos, el maletín que le da vida al maletín de las manos, ¿no? Porque no tendría ningún sentido utilizar un ecógrafo si no puedo interpretar lo que veo. Y por otro lado, un maletín de las relaciones, donde están todos los aspectos que van a construir este vínculo entre el médico y el usuario. Entonces, la pregunta que me hago es, bueno, este maletín, ¿no? Estos maletines, ¿cómo adaptamos
nuestros maletines a la atención en el área rural, considerando las principales diferencias o características del trabajo del médico y del equipo de salud en el área rural. Bueno, en primer lugar, y digamos, pensando en el maletín de las manos, tenemos una diferencia sustancial con trabajar en una gran ciudad, que es la accesibilidad a equipos y a exámenes complementarios. Hoy en día la formación suele ser con una tendencia mayor a pensar en métodos complementarios, métodos de imágenes de laboratorios para arribar a un diagnóstico. Bien, es una dificultad y un desafío que muchas veces nos encontramos atendiendo en una localidad a 190 kilómetros del hospital de cabecera, donde tenemos que tomar una decisión diagnóstica sin quizás tener una imagen, ¿no? No tenemos una ecografía, una radiografía, una tomografía. Entonces, eso sería una primer variable en uno de los maletines. Por otro lado, esto también nos pone en relevancia el otro maletín, que es el maletín de la mente. Bueno, y este es el desafío que también proponemos a los estudiantes. Si uno no puede tener acceso o el poder hacer que este paciente llegue hacia un lugar donde se pueda hacer un método complementario, ¿genera un beneficio o no? Entonces, aparecen la clínica y la epidemiología como herramientas fundamentales para el razonamiento y el abordaje de una situación de salud en el área rural. Es indispensable conocer la epidemiología del lugar, conocer qué es lo prevalente y poder tener una mirada para el diagnóstico con estos dos pilares básicos. Por otro lado, el conocimiento del territorio. Uno, digamos, trabajando en el área rural, por supuesto que no trabaja solo, y conocer cuáles son las instituciones del lugar, cuáles son los mecanismos de referencia y contrarreferencia, y el territorio, conocer las distancias, los factores climáticos, las limitaciones a la hora de comunicación, hacen que uno pueda proponer un abordaje distinto del que quizás propondría en una gran ciudad donde tiene accesibilidad a un tomógrafo o a un quirófano en 5 minutos. Otro aspecto que me parece interesante, que viene de la mano, ¿no?, del maletín de la mente y de plantear los problemas, es, bueno, nosotros los médicos estamos muy acostumbrados a plantear problemas en la consulta, ¿no? Y, digamos, en esto hay que ser criterioso, porque con esta obsesión de buscar problematizar distintas situaciones de salud o distintas etapas vitales, tenemos que tener cuidado de no hacer más daño al paciente y tener una visión desde la atención cuaternaria, y considerando las decisiones del paciente como eje fundamental. Muchas veces me ha pasado, como en mi experiencia como médica rural, en plantear, no sé, en un paciente hacer un traslado, y que esto implique para el paciente dejar su lugar de residencia, alejarse de su familia, ir a una ciudad en la que no tiene ninguna red de contención, no conoce a nadie, y hay que ser criterioso en esto, ¿no?, en no generar más daño con esta idea de, digamos, problematizar las situaciones de salud. Eso también viene de la mano, lo otro, esto lo hablaba con Isabela, el otro que se nos plantea es, ¿siempre son consultas en la zona rural o también hay visitas? ¿Y cuál es la diferencia entre una consulta y una visita? Dentro de la atención en los hospitales rurales, parte de la atención programada es hacer visitas a los parajes. Y en esto de las visitas, yo pensaba que muchas veces el equipo médico se acerca a un domicilio sin un llamado previo o sin como una demanda propia del usuario. Entonces, esto hace que tengamos que adaptarnos a esa entrada en una casa de una familia, que quizás no hay ninguna demanda propia del sistema de salud, y digamos que eso también está bien. Yo pensaba en muchas de las visitas que hemos hecho, y la verdad es que no en todas se generaba una consulta puntual de un síntoma o una enfermedad, y nuestra función era acompañar en ese momento, y quizás era una consulta o una visita de 1 hora o de 5 minutos. Entonces, pensar en estos escenarios y estas variables que propone y que desafía la atención en el área rural,
me parece interesante para los alumnos que están en la formación. Y lo último, y atendiendo al maletín de, de las relaciones o al maletín de lo vincular, y esto creo que Norma, que va a hablar a continuación, lo va a poder explicar mejor, trabajar en el área rural nos propone un desafío que es que lo vincular es completamente distinto a trabajar en una gran ciudad, donde uno puede formar parte de un equipo de salud, pero sin quizás ser miembro de esa comunidad o sin tener un lugar tan visible o de conocimiento. Cuando uno trabaja en un lugar chico, muchas veces toca atender situaciones de salud de compañeros de trabajo, de familiares, ¿no? Si uno es el médico o el agente sanitario de una posta sanitaria, quizás te toque resolver una situación de salud de un familiar, de un hijo, de un padre. La cuestión de cómo esto, lo vincular, implica también a la hora de pensar un diagnóstico. No es lo mismo atender un paciente que quizás yo no conozco, donde puedo ser más objetivo que, bueno, tener que trabajar como referente de una comunidad y tener ese peso o esa presión de tener que atender a un familiar o a mi vecino o a un amigo. Entonces, bueno, estos distintos escenarios y como distintas variables son las que intentamos poner en juego a la hora de llevar esta mirada rural a la formación de grado. Y por último, bueno, dejarles dos imágenes que en lo personal me gustan mucho porque son del área rural, de la atención. Este es el puesto sanitario de Pilquinilla de Limay, y en este caso es, una visita, son dos visitas de dos mujeres rurales en las que la gran mayoría de veces fue parte del acompañamiento y de la escucha, y atendiendo a sus necesidades como mujeres de la comunidad y entendiendo no problematizar procesos vitales. Bueno, la verdad que es un gusto haber compartido este momento con ustedes, y bueno, gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu compartir, y vamos a dar paso también para responder a esta pregunta de cómo ha sido la experiencia de articulación con la mujer rural y la política desde la academia. Nos va a acompañar ahora la doctora Beatriz Elena Arias López, con su ponencia Mujer Rural, Experiencias desde la Academia. La doctora Beatriz es costurera, enfermera, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, PhD en Salud Mental Comunitaria, es docente titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación Políticas Sociales y Servicios de Salud, y líder de la línea Salud Mental, Cuidado Comunitario y Ruralidad. La doctora Arias también es integrante del área de investigación y formación de la Asociación Campesina de Antioquia y del Observatorio Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia. Las áreas de investigación de experticia e interés de la doctora Arias abarcan la salud mental colectiva, conflicto armado, construcción de paz y ruralidad. Muy bienvenida, Beatriz, le damos entonces la palabra. Isabela, muchas gracias, espero que me estén escuchando bien, muchas gracias por la invitación. Entonces voy a compartirles una presentación para contarles un poco la experiencia que hemos tenido en el trabajo con mujeres rurales y con ruralidad. Ahí se está viendo bien, escuchando bien. Sí, Beatriz. Muy bien. Bueno, entonces, esto es una experiencia que les quiero compartir, que es un poco el encuentro que hemos tenido entre la academia, desde la Universidad de Antioquia, el trabajo que hacemos desde la Facultad de Enfermería, y el encuentro con una asociación civil, que es la Asociación Campesina de Antioquia, en el desarrollo pues, de esta línea de investigación que les comentaba Isabela en la presentación. Nosotros en esta línea básicamente hemos trabajado esta idea de la salud mental en articulación con los planteamientos de la salud colectiva latinoamericana, y por eso entendemos este campo como un campo complejo, interdisciplinario, que siempre está en construcción y que precisamente nos ubica en este terreno de los vínculos, las relaciones y los lazos sociales,
por eso atendemos, digamos, un campo que es eminentemente social, político, histórico y que hace un reconocimiento a las subjetividades y a las movilizaciones sociales. Ahorita nos presentaba la compañera que acaba de pasar esa cercanía, digamos, que tiene también el mundo social en la ruralidad, que creo que aquí en el tema de salud colectiva pues se vuelve fundamental. Entendemos el cuidado comunitario como unas prácticas y estrategias que generan vínculos de apoyo y redes vinculares dirigidas a la protección y continuidad de la vida en un sentido vital céntrico, no solamente antropocéntrico, y en ese sentido también el cuidado del territorio y de todas las formas de vida que están en el territorio son fundamentales. Entendemos también este cuidado como atado o cimentado en la vida cotidiana, y allí aparece el sufrimiento. No negamos el sufrimiento, sobre todo porque trabajamos en contextos donde el conflicto armado ha sido muy fuerte, pero donde también hay unas, digamos, una riqueza cultural y una red de apoyo que tiene que ver con la vida material y los sistemas simbólicos que cimentan de forma importante este cuidado comunitario. Y en ese sentido, pues nos preguntamos más por las capacidades y potenciales de los colectivos y las personas para hacerle frente con dignidad pues a esta adversidad que rodea sus contextos de vida, que no solamente han estado marcados por el conflicto armado, sino también por el despojo histórico, digamos, la exclusión y la inequidad en muchas de las áreas rurales colombianas, y creo que con las cuales la academia, desde la academia tenemos una deuda importante, y sobre todo desde el sector de la salud. Ahí queremos entonces recuperar esas memorias para entender que esas memorias colectivas son fuentes inagotables de cuidado mutuo. Y en ese sentido también situamos la ruralidad no solamente como un escenario, como un contexto, sino también como unas formas de relación y unos, digamos, ámbitos donde se construyen subjetividades particulares. ¿Qué hemos hecho nosotros? Venimos trabajando desde el año 2010 con distintos proyectos de investigación que han permanecido en el tiempo. Estas investigaciones se han hecho siempre en forma colaborativa entre la academia, entre la Universidad de Antioquia y la Asociación Campesina de Antioquia, también con otras organizaciones. Pues no me voy a detener a contarles estos proyectos de investigación, pero más les quería mostrar cómo también la permanencia en el territorio, la permanencia, digamos, de articulación, de colaboración, de encuentro con la Asociación Campesina también nos ha permitido desde la academia hacer un reconocimiento y un conocimiento, digamos, más cercano, porque parte de la colaboración para podernos acercar a estos proyectos de investigación, que para nosotros también son importantes en tanto se convierten en estrategias de extensión universitaria. Aquí venimos trabajando, cuando me presentaban como costurera, digamos, no es un elemento adicional, sino que realmente tiene un lugar importante, porque venimos trabajando también a través de narrativa textil. Muchos de los encuentros que hacemos con las mujeres de la ruralidad, ahí tenemos la Red de Tejedoras por la Memoria y la Vida, que es una iniciativa que surge en el 2014, digamos que en la que hemos venido trabajando desde este momento con varios colectivos de mujeres en el país, y hoy, desde hace más o menos unos 4 años, en un colectivo, una propuesta que se llama Destejiendo Miradas, y que básicamente también nos ha permitido desde el año 2012 hasta ahora, pues generar una serie de procesos de divulgación, de apropiación, también de diseño de las investigaciones que pasa por este tipo, digamos, de estrategia narrativa. Básicamente, rápidamente les quiero contar cómo qué aprendizaje hemos tenido de este encuentro. El aprendizaje uno es la necesidad de reinventar y reconocer otras formas de acercarnos al conocimiento. Creo que eso también nos ha permitido romper como con unas miradas ortodoxas o convencionales que podemos tener desde el mundo de la academia, para entender también que el conocimiento se construye en la ruralidad si incluimos la pluralidad de conocimientos y prácticas que allí se encuentran, si entendemos que la ciencia tiene que ser socialmente responsable y políticamente comprometida, si entendemos que también conocemos y creamos en ese conocimiento solidaridad, si incluimos realidades suprimidas, silenciadas o marginadas, tanto como realidades emergentes o imaginadas, y ahí nos, digamos,
nos provoca mucho el pensamiento de las epistemologías del sur que planteaba Ventura de Sousa Santos. Y entendemos también aquí, muy importante, rehabilitar el sentido común en su capacidad para enriquecer nuestra relación con el mundo. Este, digamos, que es un elemento fundamental desde el punto de vista investigativo. Desde el punto de vista, digamos, más estratégico, entendemos también, no hemos aprendido las redes de soporte como un recurso fundamental en salud y como productoras de salud. Como estamos hablando de contextos donde se ha vivido en forma importante el conflicto armado, consideramos que allí es importante recuperar esos espacios vecinales y territoriales como espacios de recuperación cotidiana de esto que ha roto, o de este tejido social roto, pues, por estos años de guerra y de conflicto, reinventar esas nuevas formas de convivencia y sociabilidad que también, digamos, han estado marcados por el miedo, la desconfianza, la incertidumbre, recuperar esa simbólica y materialmente esa humanidad que se ha perdido con estos años también, resignificar esa textura emocional de las que le hablaba y favorecer el encuentro con los que regresan, con los que llegan. Esto tiene que ver con todo el tema de desplazamiento, pero también en el encuentro con nuevas personas como son firmantes de paz que llegan a los territorios, muchos de ellos también que vienen digamos, de mundos campesinos semejantes, y que consideramos que también ese encuentro con las personas que vienen para la firma de un acuerdo de paz se vuelve un tema fundamental para hacer soportes también en salud. El otro aprendizaje sería entender que las prácticas sociales compartidas realmente son estrategias potentes para el fortalecimiento de la salud colectiva y la producción de cuidados. Es lo que hemos podido aprender con las mujeres que nos han acompañado en estos procesos. Este sentido de comunidad y juntanza disminuye la sensación de incertidumbre y vacío, y potencia capacidades y habilidades a partir de esos dispositivos de cuidado endógenos emergentes que integran la historia y la riqueza cultural local y que encarnan subjetividades en resistencia, porque realmente lo que hemos entendido es que las personas que han estado en los contextos rurales, que han sido las más afectadas por el conflicto armado, pero sobre todo las mujeres, que son las que en su mayor medida sostienen como estas redes y estos mundos sociales, pues tienen mucho que enseñarnos también para poder potenciar estas capacidades y habilidades. Aquí les quiero mostrar algunos de los trabajos, por ejemplo, donde las mujeres investigan y documentan sus procesos y preguntas, donde se hace un trabajo de co-creación con investigadoras campesinas. Ellas participan como co-investigadoras en nuestros procesos. Donde también, digamos, podemos trabajar alrededor del tema de la soberanía alimentaria, de la soberanía territorial, pero también desde la soberanía de pensar también sus cuerpos como territorio, que también tiene que ver con una visión de género, que también pone en discusión lo que sucede en estas zonas rurales. Todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio, lo que siguen defendiendo, digamos, y que sienten que está amenazando estos modos de vida campesina, pero me parece importante, pues, en estos últimos minutos poderles mostrar desde la voz de nuestras compañeras de los territorios rurales cómo ellas sienten que cuidan la vida y el territorio, cuáles son esas voces y sueños de mujeres campesinas. Entonces quisiera pedirles si podemos compartir el video, que les envíe el link para poder escucharlas. Me muere esa niña al pesar. Mire, la gente olora que no gusta por ella, no es necesario. ¿Para qué? Mira el agua, las peceras, la gente es muy amable. Claro, que tú no te diste la tierra acá, pues está. El futuro que queremos ver es que el agua no se seque, que siempre esté allí,
y que nuestros hijos, nuestros nietos puedan aprovechar y disfrutar de eso. Y este río es muy importante porque este río es un agua cristalina, viene de la montaña. Para nosotros, vivir de esta vereda es este río, es muy importante. De cómo se construye juntas, de cómo se viene y se teje en lo colectivo, de cómo se proyectan pues, los sueños para la defensa del territorio y de cómo nos vamos fortaleciendo cada día en los encuentros. Entonces cada grupo va a ser como ese boceto, ese dibujo de lo que queremos tejer y de lo que queremos pues, como contar dentro de esa narración. Pues, ¿sí? ¿Cómo me siento yo? Pues feliz de poder transmitir aprendizajes que yo tengo, de poder compartir con las demás comunidades. En el Oriente Antioqueño estamos en el municipio de Argelia, acá en San Francisco de Jocorná. Este es un proceso pues también como que nos motiva a juntarnos, a hacer cosas diferentes, a compartir, a aprender y a reírnos también. Y hago parte de este proceso trabajando con tres grupos donde yo soy la misma como quien la que lidera, quien organiza pues como las fechas de encuentro de las mujeres para tejer, para construir entre todas. Yo voy a compartir, aprender también. Digamos de la Consuelo, Doña, ahora tienen mucho trabajo en la casa que nos faltan por pegar. Pues en este momento nosotros nos reunimos a todas las mujeres y digamos los niños de las mujeres que nos reunimos acá, que ellos vienen y también se ponen a tejer. Ellos no es que se van a poner a jugar, uno los ve cosiendo ahí, que aprendiendo a hacer una puntada. Y también le damos a conocer a nuestros hijos que en el campo es la mejor modo de vivir, porque es que en la ciudad es muy complicado. Porque si el campo no trabaja, la ciudad no come y es importante valorar el trabajo que hacen los campesinos acá y honrarlos más. Yo lo que le digo a la muchacha es que echemos para adelante, que hay que buscar opciones para hacer más. Y seguir adelante si Dios quiere con esto y dejarlo acabar. Somos luchadoras. Sí, luchadas para adelante. Somos muy unidas. Trabajamos en el mismo mundo. Mirando en las necesidades de otras personas, no miramos siempre en pro de beneficio propio. Las madres somos las que más nos esperamos y nos preocupamos más por nuestros hijos. Que entre las mujeres se unan a trabajar en comunidad, nadie las puede vencer. Porque entre más unidas estemos, es mejor para cada una de nosotros. Bueno, esto era lo que quería compartirles, un poco lo que ha sido el trabajo con las mujeres de las zonas rurales de Antioquia. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, que quedamos todos y todas emocionados e impactados con también no solo la presentación, sino con los videos. Vamos a dar paso ahora a la doctora Natalia Freitstadt, para responder a la misma pregunta de la experiencia de articulación, pero ya desde el sector del sistema de salud, en el enclave de operacional, actualmente es desde noviembre secretaria de Equidad y Articulación Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro, es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, estudios de posgrado en residencia en medicina general en el Hospital Zonal de Bariloche, Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Dentro de la experiencia profesional ha sido médica residente del Hospital Zonal de Bariloche, en el Hospital del Bolsón ha ejercido diferentes roles, entre ellos médica hospitalaria en el área programa del hospital y jefa de emergencias, coordinadora de la residencia en medicina general, jefa DAPA, instructora en el área metodología para la residencia de medicina general, directora del hospital y coordinadora del Comité de Capacitación y Docencia del hospital.
antes de ser, de ejercer este nuevo cargo en la Secretaría de Equidad y Articulación Sanitaria, la doctora estuvo coordinando la Coordinación Provincial de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Bienvenida, Natalia. Gracias, Isabela. Gracias a todo el panel. Es un placer y un orgullo poder estar acá. La verdad que soy una eterna agradecida de todos los sucesos que me han tocado transitar en esta elección de trabajo en salud, por todo esto que vos comentaste, Isabela, por haber hecho una trayectoria parecida a la que la colega relató antes, a través de esta provincia, también por haber nacido en la provincia hace unos cuantos años y donde el desafío era altas tasas de morbimortalidad en poblaciones vulnerables y que a través de los años y con un plan de salud que lleva más de 40 años focalizado en la atención primaria, eso ha ido cambiando. La Coordinación de Atención Primaria se creó hace 3 años con una intención de que esta área se priorizara, sobre todo en el diseño de las políticas públicas. Hemos construido de abajo hacia arriba y con ladrillo a ladrillo, con el resto de los colegas, una forma de trabajar en la provincia que se construyó y se consolidó en una filosofía de vida, que es un poco lo que de alguna forma la colega contaba con esto del trabajo en el territorio. Y la idea de aceptar en ese momento la Coordinación de Atención Primaria tenía que ver con poder en todo el territorio, poder hacer lo que se comenzó a hacer en los semilleros de la atención primaria que tuvo la provincia, que fueron las residencias. Nuestra provincia, como lo contó la colega, es un territorio muy extenso, que se extiende desde la cordillera hasta el mar y desde el valle hasta la frontera con la provincia de Chubut. Tiene diversas geografías y situaciones socioeconómicas dispares, desde la montaña, la nieve, la producción turística en la cordillera, hasta el mar con playas de aguas cálidas, pasando por territorios rurales como las zonas del Valle Medio, donde hay chacras, siembra de fruta, que se conoce en todo el mundo, y la meseta patagónica, que es un territorio muy despoblado, con muy baja densidad de población y con toda una línea de pueblos que fue construido a lo largo de la línea del tren y con una población muy dispersa. La población estimada total de la provincia es de alrededor de 766.000 habitantes por las estimaciones, porque todavía no tenemos las cifras definitivas del último censo. La distribución entre hombres y mujeres es bastante parecida, con lo cual nosotros estimamos, habiendo una densidad poblacional de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, que tenemos una muy baja densidad de población rural, pero que está expuesta a una serie de inequidades que tiene que ver con la falta del acceso a la tecnología, con lo cual las políticas públicas en el último tiempo de salud ha sido poder acceder y facilitar lo comunicacional, la conectividad y el acercamiento con los servicios a la zona rural por las dificultades que la distancia genera. El territorio provincial tiene unos 203.000 kilómetros cuadrados y su población, su densidad de población está más localizada en las grandes ciudades, que son en el Alto Valle, toda la zona del Valle de Río Negro y en la zona de Bariloche. La ciudad más poblada es la ciudad de Bariloche y le siguen las poblaciones del Alto Valle y en tercer lugar la capital acá en Viedma. Con lo cual, todo el resto del territorio tiene comunidades pequeñas, tenemos distribuidos, como había comentado la colega, hospitales de complejidad 6 o que tienen internación con terapia intensiva neonatal en el Valle, Cipolletti y Roca, en la cordillera Bariloche y en la costa en Viedma. El resto son 4 hospitales de mayor complejidad.
que son los hospitales, además de referencia de los hospitales de menor complejidad. Hay 12 hospitales de complejidad 4 que tienen las clínicas básicas y algunas más, con quirófano, con capacidad para hacer partos y cirugías, con subespecialidades básicas, y el resto son hospitales de baja complejidad o complejidad 3, atendida por médicos generalistas o médicos con orientación rural, que en este momento atraviesa toda la provincia, acompañando también la misma crisis que hay en el resto del país, y creo que no somos ajenos a esto, la escasez de recurso humano médico, la dificultad al acceso al sistema de residencias. Antes no era muy común que tuviéramos falta de cargos y mucha gente queriendo rendir, y quedaba mucha gente afuera, y ahora es al revés, quedan cargos desiertos, hay menos demanda de la formación de residencias. Es decir, estamos frente a un problema de formación de recurso humano que hace que cada vez sea más difícil tener personas formadas en los lugares más alejados. Desde estos lugares se atiende no solamente en el hospital, sino, como había comentado la doctora Natalia, en centros de salud. La provincia cuenta en este momento con 188 centros de salud, de los cuales la gran mayoría son urbanos, dependiendo de los hospitales de complejidad 6 y 4, pero con centros de salud rurales y postas o postas sanitarias, en 39 de ellos son absolutamente rurales. También, como lo había dicho la doctora Verónica, tenemos poblaciones de menos de 2.000 habitantes donde se encuentran estos hospitales de baja complejidad, pero tenemos una pequeña población que es la que se llama dispersa, es decir, la agrupada está en localidades pequeñas, pero la dispersa a campo abierto, como se dice habitualmente, y esas son las personas que más dificultad tienen para el acceso a los servicios de salud, con lo cual el sistema está organizado de tal forma que, además de la posta sanitaria o el centro de salud, donde hay un enfermero permanente o un agente sanitario, que son personal de salud con formación en atención primaria, se concurre con visita médica, que en este momento y desde hace 3 años intentamos que sea semanal o quincenal. Hay lugares que tienen médico permanente, que son lugares como los más alejados, o lugares que por la demanda poblacional se ha logrado tener un médico permanente. Por ejemplo, hace casi 30 años, a mí me tocó atender en el área rural de la zona del Manso, que es próximo a la cordillera con Chile, en la región andina, y había un centro de salud que era de madera, muy precario, donde he tenido que colocar un DIU con la enfermera ayudándome con una linterna, y en este momento es un centro de salud con una construcción de material, con todos los servicios, con conectividad a internet a través del sistema de ARSAT y con médico permanente. Es decir, esto a través de estos últimos 30 años ha permitido que todo lo que era vulnerabilidad, la brecha, se vaya achicando. También se está conectando conectividad en todos los centros de salud rurales, eso permite también esta nueva política que se está instaurando en la provincia de la telemedicina, donde se ofrece telecapacitación, telegestión y también telemedicina, que es quizás la que genera más resistencia, la que nos está costando más, pero que también sirve para cortar esta brecha y permite que una persona, como comentaba en la señora del video de Salta, a través de la telemedicina, tener un rápido acceso a una interconsulta, una consulta de segunda opinión, o inclusive evitar una derivación a un centro de mayor complejidad, o derivarlo solamente para hacer la práctica o el procedimiento, pero todos los pasos previos se pueden hacer sin el traslado, con lo que significa en el área rural a una familia tener que dejar su casa, sus animales, etc. Por otro lado, también se ha logrado a través de los años y con las políticas sanitarias priorizadas en la población vulnerable, indicadores que en este momento son algunos mejores inclusive que la media del país, como es el porcentaje de fecundidad en las embarazadas, las tasas de morbi-mortalidad materno-infantil, que en los 2 últimos años de pandemia
crecieron un poquito, pero que este año rápidamente se volvieron a normalizar y que están por debajo de 2 dígitos. Es decir, una construcción que en los últimos años, ladrillo a ladrillo, ha permitido que la accesibilidad al sistema de salud de nuestras mujeres sea mayor, de toda la población. Por supuesto que en todos los centros de salud y en todos los hospitales de baja complejidad rurales, la población que más consulta suelen ser las mujeres, pero así todos sabemos que todavía falta muchísimo para poder mejorar el acceso no solo a la consulta, sino a la mejora en la calidad de todos los servicios que cada comunidad y que cada poblador rural requiere. En este sentido, se ha generado en muchos hospitales de baja complejidad la visita de los especialistas en vez de que tengan que ser trasladados las personas, excepto la urgencia o la emergencia, pero para lo programado se suele ir con los equipos, con la ecografía, a veces el cardiólogo va de un hospital de mediana complejidad a uno de baja complejidad y se trae desde los parajes con turnos protegidos la interconsulta para que sea evaluado por un especialista de segundo nivel sin tener que viajar a una ciudad. En lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, nuestra provincia ha sido y es pionera en cuanto a las leyes. Antes inclusive de tener la ley nacional, teníamos una ley provincial de salud reproductiva que permitía el acceso a métodos anticonceptivos a todas las personas con capacidad de gestar, y también teníamos una ley de interrupción legal del embarazo antes de que existiera la ley de IVE, con lo cual ya había un camino allanado con equipos formados y trabajo en esto, lo que ha permitido que muchas personas con capacidad de gestar, tanto en el ámbito urbano como del rural, tengan acceso a la salud reproductiva y no reproductiva, de calidad. En este momento estamos llegando a todo el territorio con 22 efectores que garantizan la cobertura de IVE, y las personas son asistidas en esos efectores con inclusive la solución de los ILE que no se pueden hacer, o sea que no están dentro de las 14.6 semanas, pero cuando hay causales. Tenemos en el área rural situaciones muy pocas, pero que hay que abordar, en algunos embarazos menores de 15 años que han tenido que ser resueltos algunos con interrupción legal por sospechas o por seguimiento en casos de sospecha de abuso. Pero la realidad es que nuestras mujeres en el ámbito rural suelen ser habitués en la consulta, tenemos más dificultad de acceso a la población quizás de masculina, pero se están generando espacios intersectoriales para trabajar con la ruralidad que nos permitan acortar esta brecha. Por ejemplo, hay lugares como en Los Menucos, donde se trabaja con talleres con las mujeres del área rural. Hay talleres que ellos han denominado de salud menstrual para trabajar con todo lo que tiene que ver el tema cultural, el abordaje de la salud de la mujer, sobre todo desde el punto de vista de la cosmovisión de los pobladores, donde el equipo de salud se integra o es parte inclusive de esa misma comunidad, y donde se generan espacios de escucha activa, de intercambio y de crecimiento de ambas partes. Hay también talleres para las personas mayores de 40 años, algunos que han llamado de plenipausia, que estamos intentando llevarlos a la zona rural porque es una visión que tiene que ver con esto de la mujer con capacidades múltiples de hacer un montón de cosas después de que cumple con su edad reproductiva o con su edad de criar a los hijos, y que tiene que ver con la realización personal y la posibilidad de mejorar
sus búsquedas y tener mayor acceso a la cultura, a las capacitaciones, a los talleres, etc., y a sentirse incorporada a la sociedad. Por otro lado, estamos convencidos de que no hay atención primaria de la salud sin participación social y sin participación comunitaria, con lo cual la coordinación de atención primaria lo que ha tratado en estos 3 años de gestión es tratar de fomentar en cada equipo de salud, desde los DAPA, de las divisiones de acciones programadas para el área, que son las áreas que coordinan todo el trabajo en el territorio provincial, la intersectorialidad, ya sea con los municipios, con las organizaciones, con las instituciones intermedias, para poder abordar los determinantes sociales de la salud, tanto en el área urbana como en el área rural, que va a ser fundamental para poder trabajar en esta reconstrucción post-pandemia que hemos encarado. No hay posibilidad de que solamente desde los equipos de atención de la salud, que además tienen la gran carga de tener que atender pacientes y atender enfermos y atender personas con problemas de salud, abordar estos determinantes sociales, que ya lo determinó la OPS, que es fundamental en la reformulación de las funciones esenciales de la salud pública. El trabajo en intersectorialidad para poder abordar los determinantes sociales de la salud. Este es un poco el resumen de lo que yo quería contarles, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. El equipo básico de atención primaria de la salud de cada hospital suele ser un centro de salud con un médico generalista, con un agente sanitario y una enfermera comunitaria. Algunos centros de salud tienen equipos un poquito más completos con el equipo interdisciplinario PSI, que le decimos trabajador social y psicólogo, pero en el área rural el equipo básico sería este. Creo que estoy en tiempo, no quiero explayarme más, quedo a disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctora Natalia. Al final de la ronda vamos a dar lugar a los retos e intercambios. Bueno, para continuar, también desde el sector del sistema de salud, ahora vamos a escuchar a la doctora Mónica Londoño. Ella es abogada, conciliadora en derecho, especialista en derecho administrativo y ex secretaria de la mujer de Sabaneta, Antioquia. Ejerció como profesional universitaria de la Procuraduría General de la Nación de Antioquia entre los años 2009 y 2013 y adelantó los procesos disciplinarios para 23 municipios del Oriente Antioqueño. Ha sido asesora jurídica de la Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño y Personerías del Oriente. Fue personera del municipio de Sabaneta entre 2016 y 2019 y jefe de la Oficina de Talento Humano y de la Oficina Jurídica Indeportes Antioquia. La doctora Londoño también ejerció funciones como ligante y asesora en procesos de tránsito de Liberty y Coseguros y fue asesora del despacho del alcalde de Sabaneta y secretaria de la Mujer de Sabaneta entre 2021 y 2022. Bienvenida, doctora Mónica. No tienes audio. Doctora Mónica Londoño, ¿la tenemos por ahí? Bien, entonces estamos con problemas de conexión, me avisan. Vamos a seguir entonces con nuestra otra expositora y pasamos entonces a la misma pregunta, pero esta vez nos van a acercar sus mismas respuestas desde la asociación, desde lo que sería la sociedad civil, y vamos a invitar a la señora Irma Kiel de Pilcaniceu, del Limay, provincia de Río Negro. Norma, ¿estás por ahí?
Natalia, si vos querés cortar el video y la vamos a poner a Norma entonces. Norma. Norma también estaba con algo, con algún problema de conectividad. Sí, me dijo que se estaba conectando en la escuela porque no tenían buena conexión ahí en el paraje, así que ahí estoy intentando comunicarme con ella. Bueno, si les parece, con esa misma pregunta entonces, le vamos, mientras Norma puede solucionar esto, vamos a ir con Claudia, Milena, Mushuy, Jojoa. No sé si Claudia estás aquí. Natalia, te voy a pedir si puedes apagar el video, así entonces le damos ingreso a Claudia. Ahí estás, Claudia. Mientras te voy presentando, Claudia. Claudia es una mujer indígena, inga del Alto Putumayo, es madre, líder y artesana, egresada de la Universidad de Antioquia del Programa de Administración y Gestión de Servicios de Salud. Claudia ha sido artesana por más de 30 años, tiene el arte del tejido y manualidades en chaquira, mostacilla y otros. Se considera emprendedora y líder comunitaria. Con la artesanía ha participado en congresos, ferias y otros eventos representando a su comunidad indígena. Actualmente es la líder y directora del movimiento intercultural Vivir Bien, Puerto Leguizamo de Putumayo. Bienvenida, Claudia. Bueno, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos sí, Claudia, días, se escucha perfecto. Bueno, entonces, Puagis, tu y familia cuna, nunca su tecaneme, Claudia Milena Muyuy. Soy Inga del Alto Putumayo. En este momento me encuentro en Puerto Leguízamo, Putumayo. Es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Putumayo, situado al sur de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Putumayo, en la Amazonía noroccidental. Limita con la República del Perú y Ecuador. Además de la cercanía de los dos ríos, del río Putumayo y el río Caquetá. Soy la directora del Movimiento Integral para Vivir Bien en Puerto Leguízamo, Putumayo. Me repite la pregunta, ¿cómo era que me dijo que tenía que...? Es que casi no se escuchaba. ¿Aló? Hola. Sí, ahí estoy, Norma. La idea es que ustedes puedan compartir cuál ha sido la experiencia de articulación entre lo que es la política de salud y las mujeres rurales, desde tu rol. Bueno, acá pues como es una población dispersa y población flotante, entonces ha sido muy difícil, aparte de que es un municipio muy pequeño, apartado porque es el último municipio que queda del Bajo Putumayo. Entonces ha sido muy difícil la parte de la salud. Entonces, pues nosotros, el Movimiento Integral para Vivir Mejor, tenemos unas casas talleres. Difícil también la parte de empleo. En este momento me encuentro 4 años ya desempleada, también por el conflicto armado. He participado, trabajé en el Hospital María Angelines de acá de Puerto Leguízamo. He trabajado con las EPS, donde siempre veo más que todo la dificultad, ¿no? De vernos en el área de la salud totalmente afectados, porque nos falta de pronto más médicos. Solamente contamos con médicos rurales y 2 médicos generales. No contamos con especialista, no contamos con ginecólogo, no contamos con pediatra. Solamente cuando hay, ¿cómo se llama eso? Cuando hay estas brigadas de salud. Las brigadas de salud a veces las conecta al hospital
con articulación con la Armada Nacional, y ellos son los que nos brindan el apoyo. También solicitamos, ¿no?, si está en las posibilidades de ustedes que manejan los temas de salud, que nos colaboraran con becas de estudio. Acá hay mucha gente que necesita estudiar, pero por el, ya sea por el área en donde estamos o como nos encontramos, no contamos con eso. También para las casas talleres. Yo divulgo esto porque necesitamos esta, más articulación en todo el área de la salud. Acá, si una persona sufre un accidente, la picó una culebra, pues, y si no hay el tratamiento, las personas se mueren. Y para transportarle, como acá es solamente vía aérea y vía fluvial, entonces son de aquí hasta Puerto Asís, que es el hospital de más alta complejidad, de tercer nivel o cuarto nivel, pues ya la persona fallece. Lo mismo en la parte de ginecología. Bueno, en casi en el área de la salud sí estamos totalmente afectados en ese municipio. Y peor, como somos un área, como le dije, flotante, entonces eso nos ha afectado mucho. Y dar gracias por darme la oportunidad de compartir este pequeño diálogo con ustedes, y de que conozcan y vengan hasta a Puerto Leguízamo, invitados cordialmente, para que de ustedes, de la mano de ustedes, ojalá no sea virtual, sino siempre fuera presencial la venida de algún, de un médico, de un ginecólogo, una de las personas que al menos yo en ese momento manejo la medicina ancestral, la medicina propia. Entonces eso nos ayuda por lo general para las parteras, pero sí necesitamos como más estudio, más preparación en el tema. Lo manejamos a lo natural, pero sí es bueno que nos den como más capacitación o nos colaboraran con becas para participar en el área rural. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias, Claudia. Vamos a ver si Norma, que es nuestra otra lideresa, puede conectar. Sabemos que la doctora Londoño tuvo un problema de último momento, así que ella no nos va a estar acompañando, y ahí estamos chequeando si Norma, que también en este momento está en una escuela rural, va a poder tener posibilidades de conectarse. Mientras tanto, si les parece, en estos minutos, si alguien quiere compartir alguna pregunta, alguna reflexión de lo que venimos viendo, creo que es, abrimos estos 5 minutos mientras esperamos si Norma puede integrarse a la reunión. Les comparto un poco al menos mi mirada desde la moderación. Yo hoy no me presenté, yo soy médica, especialista en medicina general y familiar, soy magíster en salud pública y soy docente e investigadora de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Y lo que pude ver hasta ahora, y vamos a dar paso, si Norma no puede después, a un cierre de desafíos y oportunidades, fue como... pudimos convidarnos de un diálogo muy, muy productivo en relación a las políticas que nos desafían en términos de salud y a las mujeres rurales como actores y actrices principales de esta política, rescatando la necesidad de la equidad, la justicia social y la ternura atravesándonos. También pudimos escuchar tanto a Natalia como a Beatriz conmovernos
con su propia práctica, rescatar la memoria, la comunidad y la juntanza, y toda la valentía que desde la academia empieza a organizarse en términos de construcción de conocimiento válido y significativo para abordar estos problemas de la realidad. Viene a la cabeza el porque somos de Francia cuando la escuchaba a Beatriz. Y luego Natalia, desde ya la implementación de los sistemas de salud, hablando de la necesidad del tejido, ¿no? Del tejido del sistema, de la referencia, de la contrarreferencia, y de algún modo tejiendo con Beatriz en este otro eje. Y bueno, y por último Claudia, ya no desde las políticas, ni desde la academia, ni desde los sistemas, sino desde la propia comunidad, haciéndonos un pedido concreto, de agradeciendo la voz y el poder compartir, pero también el pedido de la integración de esas voces situadas en cada uno de los territorios. Si les parece poder en este momento, cada uno de los ponentes, hacer una reflexión en relación a los retos y los desafíos, les invito desde en el mismo orden que tuvimos las ponencias a poder compartir sus miradas. Edgar, ¿quiere empezar? Claro que sí, aquí estoy. ¿Se activó mi cámara? Sí, está activada, Edgar. Ok, ¿me escucha? Perfecto. Claro, si me respondiste, claro que sí. Muchas gracias. De verdad que fue increíble hacer este recorrido en la mañana de hoy y poder escuchar todas las experiencias. Definitivamente el primer nivel de atención con una capacidad de respuesta asociado a las necesidades de salud de los territorios y de las comunidades, sustentado en un análisis de los determinantes sociales, es fundamental para hacer la diferencia. Tenemos que partir de ahí. Ahora, el papel de esa mujer como cuidador primario, como cuidadora primaria que tiene una responsabilidad directa en la comunidad y de los cuales vimos unos ejemplos increíbles, necesita de unas condiciones específicas como el desarrollo de las competencias y habilidades que nos estaban pidiendo. Hay que partir de ahí. El empoderamiento tiene que ir acompañado de capacidad. Si no acompañado de capacidad, nos quedaríamos solamente en las buenas intenciones. Tiene que ir acompañado de la capacidad. Y el segundo ejercicio importante en ese empoderamiento, en ese acompañamiento de las personas, tiene que estar asociado a una capacidad de respuesta de una infraestructura y de un soporte que lo darían las redes integradas de servicios de salud, obviamente articulado en un ejercicio intersectorial. Los problemas de salud no se solucionan en salud. Los problemas de salud, como hemos dicho, que se enfocan desde los determinantes sociales, el ejercicio final de poder resolverlos se hace desde la intersectorialidad. No estamos hablando únicamente de que debe ser un hospital, por referir a algún servicio de salud, o un centro de salud, o un promotor de salud, tiene que trabajar el resto de estructuras sociales, educación, bienestar social, y el resto de estructuras que pueda tener un gobierno local, para poder definir cuáles son las prioridades y las acciones para intervenir. Esos serían los grandes desafíos, que todos hablemos exactamente el mismo lenguaje y podamos hacer exactamente el mismo plan de trabajo y hoja de ruta para solucionarlos. Pero todos los elementos que vimos hoy, por supuesto, que nos están definiendo cuáles deberían de ser esos siguientes pasos y el nivel de participación y responsabilidad que tenemos para lograr la garantía del derecho a la salud y, por supuesto, en unos años alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, fundamentalmente, y lo primero, es garantizar el bienestar de nuestras comunidades. Muchas gracias, Edgar. Natalia, Natalia Artola o Natalia Friedman, ¿quién? Ahí está, sí, Freistad. Gracias, Natalia. Gracias, sí, porque tengo también que irme a otra reunión. La verdad que agradecidísima con la invitación al foro, a todas las personas de la organización y también a todos los colegas que han participado. Ha sido muy enriquecedor poder escucharlos a todos y a todas. Quizás en esto que hablábamos de las tecnologías,
Desde nosotros, sobre todo desde el nivel de articulación ministerial, poner el foco en la calidad, que es lo que estamos haciendo, pensando en las tecnologías blandas y en las tecnologías duras, pero en este medio que están las blandas duras, que tiene que ver con las guías prácticas, con el uso de los protocolos, de las normas, donde todo es importante, donde la interculturalidad es importante, la etnicidad es importante, pero el deber ser del equipo y del trabajador de la salud, donde se mezcla esto de la humanidad con la ciencia, articulado en una forma amorosa de poder llevar seguridad a las personas y calidad en los servicios de salud. Así que ponemos nosotros para los próximos meses el centro en que toda nuestra provincia pudiera estar con conectividad para un mejor acceso y para cortar la brecha, ofrecer y acercar los servicios de salud a través de la telemedicina y trabajar sobre la crisis del recurso humano para poder rearmar y armar todos los equipos de salud del primer nivel para que no pase esto de que no haya profesionales de la salud en disponibilidad para la atención de las personas, sobre todo de la mujer rural. Bien, gracias. Y como Norma se pudo conectar, si les parece, vamos a terminar la ronda de desafíos y después vamos a cerrar con ella. Beatriz, ¿podés en este momento compartirnos? Sí, gracias Isabela. Yo creo que nosotros tenemos dos ventanas de desafío muy importantes hoy en Colombia que se abren. Una es la firma del acuerdo, el punto uno del acuerdo que llama sobre salud rural integral. Creo que eso es fundamental, tener en cuenta eso que se abre con el acuerdo de paz, que es una discusión en deuda en el país que hay que volverla a recuperar. Y creo que la otra ventana es lo que aprendimos en la pandemia. Nosotros en el Observatorio de Ruralidad y Paz pudimos hacer como un análisis de lo que sucedió en la ruralidad con la pandemia y creo que son dos aprendizajes que hoy son desafíos en Colombia para poder pensar realmente en salud rural integral que no tenemos. Creo que hay que volver a pensar en algo que perdimos en las comunidades y es el protagonismo y el agenciamiento activo de las comunidades. Tuvimos experiencias de promotores rurales de salud, de promotoras de muchos años con gran riqueza que se fue perdiendo en el tiempo. Creo que eso es nuestro gran desafío, retornar a estas prácticas de reconocimiento de los saberes locales, de los agenciamientos locales. Creo que ahí pondría yo como mis retos y desafíos hoy en esto que llamamos Mujer Rural y Salud Rural Integral en Colombia. Muchas gracias, Beatriz, por compartir. No sé si Natalia Artola, ¿quieres compartir algo? ¿O le damos paso a Norma? No, brevemente, como reflexión y como desafío, ¿no? Desde la academia poder incorporar y sostener esta mirada de salud rural en la formación de médicos, para poder pensar, ¿no?, en este camino, en estrategias que puedan garantizar la accesibilidad de las poblaciones rurales al sistema de salud y tener siempre presente en la formación que el acto de salud empieza con el encuentro de dos personas, ¿no? En esto de que tendemos a complejizar y a valernos tanto de las tecnologías, no olvidarnos de esto que partimos a través de un encuentro. Así que bueno, eso. Gracias por el espacio y un saludo. Gracias, Natalia. Bueno, Norma, no sé si podés conectar, si podemos compartir la cámara, la imagen. Bienvenida, Norma. Bueno, Norma, yo recién contaba que vos sos agente sanitaria del paraje de Pilcanilleu, del IMAI, en el área programa de Comayo, y bueno, que también sos referente, sos Inalonco, de una de las comunidades de pueblos originarios mapuches del lugar. Bienvenida, Norma. Bueno, muchas gracias
Bueno, acá con el tema de la tecnología, a veces se hace difícil de poder comunicarse, pero bueno, acá estamos. A ver, mi nombre es, bueno, ya Norma Quidel, soy agente sanitario de la comunidad mapuche, Piltinillo del Limay. Estoy trabajando hace 37 años en la comunidad, y Piltinillo del Limay queda distante de 100 kilómetros de Comayo y 200 de Bariloche. Nosotros pertenecemos al Hospital de Comayo. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en la comunidad, habían alrededor de 80 familias y unos 300 habitantes. La mayoría estaban muy lejos. Nosotros, la población más cerca, eran más o menos unas 15 familias. Bueno, yo tenía que... salir en su momento, mi ronda lo hacía de a caballo, lo que estaba más cerca caminando, o si pasaba algún vehículo por ahí, le hacía dedo y me iba con ellos. Acá las distancias son muy, muy grandes, los caminos son siempre malos, tenía que atravesar cerros, piedra. Bueno, me iba a la zona rural, a la zona más lejos. Lo hacía en 3 días, en 5. Trataba de hacerlo lo que más pueda, porque si no después me costaba mucho volver. Y en la época que yo inicié, no teníamos medio de comunicación, ningún tipo de comunicación. Solamente la Radio Nacional, si se ponía aviso por radio, que hasta ahora se sigue usando. Y tuve la suerte de que en ese momento, como director, vino un médico generalista en el Hospital de Comayo. Él pudo organizarse, pudo armar salidas rurales, que se hacía más o menos en 3-4 partes, digamos, donde estaba más concentrada la gente. Y bueno, la gente asistía allí para ya por tema de vacuna, para vacunar a los chicos, pues se hacía control de niños sanos, odontológico. En ese momento, bueno, el odontólogo podía hacer extracción y todo eso, ¿no? Y control de embarazo. Y bueno, en cada recorrido yo citaba a la gente que, bueno, diciéndole que tal día va a venir el médico. El médico ponía aviso por radio. Bueno, eso lo hacía todos los meses. Y eso te ayudaba un poco a poder ver a esa gente y, bueno, que la gente pueda asistir. Como no había otro medio de comunicación, había un solo vehículo en la comunidad, un señor que tenía un negocio, y con él a veces trasladabas a gente que estaba para ser derivado al hospital. Y bueno, estuve como experiencia, digamos, algunas muy buenas, otras no tantas, porque a veces llegué a tiempo y a veces no, porque la distancia era mucha y yo estaba ahí sola, porque como agente sanitario, la gente no te ve, es como decir, el agente sanitario, el que va a ir hacia prevención y todo eso, te ve como un agente de salud, que vos tenés que solucionarle los problemas, por lo menos te tiene como que vos sabés todo, ¿no? Sos la enfermera, sos el médico, sos el psicólogo, digamos. Así que sí, me tocaron cosas difíciles. Después de 3 años de trabajo, la misma comunidad pudo conseguir una radio de comunicación, que con eso el hospital consiguió otras y ahí nos podíamos comunicar, estábamos un poquito mejor.
Después de 6 años de trabajo, me tocó el tema del traslado. Mi comunidad fue trasladada. Las tierras de mi comunidad fueron inundadas. A mí me emocionó un poco, pero si eso no. Y me tuve que, también tuve que participar con mi comunidad porque era la persona que yo sabía, digamos, yo sabía cuántos habitantes habían, cómo vivía cada poblador, qué cantidad de tierra tenían, si tenían animales. Era la única persona que yo conocía, digamos. Conocía esos lugares y la gente me buscaba, o sea, lo estoy viendo en cada reunión, en cada reclamo que la comunidad hizo para poder hacer el traslado. Y bueno, entonces estuve siempre ahí participando en la lucha, digamos. Era la mujer supuestamente que sabía. Detrás de eso también estaba mi madre, que ella también estuvo ahí, siempre al frente y firme, y otras. Y después, bueno, la comunidad se trasladó. Adquirimos nueva tierra, la zona se hizo más grande, con respecto a comunicación, y bueno, eso un poquito mejoró porque se consiguió una radioteléfono. Bueno, con la radioteléfono nos podíamos comunicar un poco mejor porque nos comunicábamos con otras radios, digamos, y con otros hospitales, y no nos escuchaban, porque a veces llamaba por radio y nadie te escucha. Y bueno, hoy día, en la actualidad, hay un enfermero que está trabajando conmigo, y bueno, estamos un poco mejor con respecto a la comunicación. Yo hoy aquí estoy en la escuela porque es la mejor comunicación que tengo, pero un poco más nos podemos comunicar, hay un teléfono semipúblico, y la población, si bien ha disminuido bastante, porque la mayoría se ha ido a los pueblos, los jóvenes, como no hay un trabajo permanente acá, también se van. Pero bueno, no sé, eso es un poco lo que quería contar, pero además decirle que por ahí cada persona, hasta el médico que venga a trabajar en la zona rural, es muy importante que sepa dónde va, reconocer la población, ver dónde está trabajando. Y como cualquier persona, ¿no? Porque inclusive también muchas veces con los maestros también decimos lo mismo, que sepan a dónde van, porque es muy diferente trabajar en la ciudad que trabajar en la zona rural. Acá hay que, yo por ejemplo como agente sanitario, mi experiencia ha sido muy, muy buena, por ahí lo tomo como que sí, como positiva, porque aprendí cómo llegar a la gente, aprendí a que la gente me quiera un poco. Acá se formó como la personalidad jurídica, la comunidad me eligió como lonco, tuve 4 años de lonco, ahora soy una lonco, sigo perteneciendo a la comunidad. Y bueno, eso me deja por ahí una gran satisfacción, ¿no? Que la gente, que yo pueda poder ayudar y bueno, que la gente me reconozca como que somos útiles. Así que eso, y bueno, no sé qué otra cosa más le podría contar. Le agradezco la posibilidad de que me hayan podido convocar en esta charla, y que pueda contar un poco mi experiencia.
Muchas gracias, Norma. Bueno, estamos en tiempo, hemos cumplido con lo que estaba pautado para el foro de hoy. Como decían al principio, este primer foro es un modo de convidarnos a algo que va a venir como plato fuerte seguramente después de esto. Creo que lo que más nos queda resonando es la potencia del encuentro de miradas desde las políticas más generales, las políticas nacionales, lo que pasa en la academia, en el sistema de salud, y la voz de las comunidades, y la voz de las mujeres rurales. Y nos quedan, nos llevamos muchas cosas en la mochila, entiendo cada uno y cada una de nosotras, y les invito a que nos vayamos pensando también en los todavía, ¿no? Todo eso que nos falta, necesitar historia y camino recorrido, y la potencia de transitarlo en encuentro y en comunidad. Sabiendo que multiplicar de algún modo sigue siendo la tarea. Muchas gracias por haber participado, a todos los ponentes, a los expositores, a quienes han organizado de modo colaborativo, y los vamos a estar invitando seguramente a encontrarnos en próximos acciones, eventos e intercambios. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Thank you.